¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10 TV Noticias, al repaso por la actualidad de este lunes 16 de noviembre y con los datos de la influencia y la incidencia del COVID-19 en la provincia. En este lunes nos dejan 315 positivos y 4 fallecidos, un total ya de 407 decesos desde que comenzara la pandemia en la provincia y un global también desde el inicio de 19.000 personas contagiadas ya hasta hoy. Hay 340 hospitalizaciones, de las que 49 son en UCI, y 985 positivos más desde el pasado viernes. Por municipios y también desde el viernes destacan los 212 que registra Jaén Capital, 69 más en Linares, 55 en Bailén o los 49 que suma Úbeda, 36 en Torre del Campo y otros 35 en Andújar. Le siguen con 34 positivos desde el viernes La Carolina, 31 más en Villacarrillo, otros 29 en Alcalá la Real, 28 en Martos y Mancha Real y 25 más en Villanueva del Arzobispo o Baeza, que suma hoy desde el viernes otros 20 nuevos casos. En cuanto a los brotes, los últimos datos conocidos sobre la incidencia en residencias de mayores, en la Orpea de Andújar hay ya 103 casos confirmados, 22 en la residencia de Peal de Becerro, 12 en Altos de Jontoya, en La Guardia de Jaén, y 22 en la residencia Hogar Nuestra Señora de la Misericordia en Torreperogil. También en La Carolina hay otros 40 casos confirmados, en la residencia Los Olivares. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Úbeda a 5 personas por presuntamente tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Uno de los detenidos utilizaba, al parecer y según la policía, a su hijo menor de edad e inimputable como portador y repartidor de la droga. En el registro practicado, los agentes intervinieron más de 24 gramos de cocaína, así como heroína, hachís, marihuana, básculas de precisión, 2 teléfonos móviles, un vehículo y también diferentes útiles para el consumo de sustancias estupefacientes. Las investigaciones se iniciaron tras detectarse la venta de distintas clases de sustancias, concretamente en un domicilio de la ciudad, domicilio habitual de uno de los arrestados. Según fuentes policiales, 2 de los detenidos pertenecen al clan de los Piquiquis. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en unas investigaciones policiales que continúan todavía abiertas. Hay más noticias, las vemos como siempre tras repasar los titulares de hoy. Los datos de siniestralidad en las carreteras de la provincia se ven influidos por las medidas de control y restricción de la movilidad durante los meses de pandemia. Bajan los accidentes de tráfico un 16% en lo que llevamos de año. Primer fin de semana de funcionamiento del dispositivo de atención para los trabajadores temporeros en Úbeda. Unas 67 personas han pernoctado estos días en este espacio. La Fundación Banco de Alimentos de Jaén inicia hoy hasta el domingo la gran recogida de alimentos en un año en el que la solidaridad es más necesaria que nunca. El formato de recogida se adapta a las actuales condiciones por la pandemia. 4 intensos días de presentaciones, encuentros con autores y recreaciones históricas en el marco de la 9ª edición del Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, que se ha desarrollado de forma exitosa y cumpliendo con la normativa. Los datos de siniestralidad en las carreteras se ven influidos por las medidas de control y restricción de la movilidad durante los meses de pandemia. Bajan los accidentes de tráfico un 16% en lo que llevamos de año. Nueva semana de restricciones a causa de la pandemia. Sigue sin estar permitido el desplazamiento entre localidades, a no ser que sea un motivo justificado. Antes llegó el confinamiento y la primavera, un factor determinante para el descenso de accidentes de tráfico con víctimas, que fue, en lo que llevamos de año, un 16% menor que en el mismo periodo del año anterior. El número total de víctimas también se ha reducido en un 21%. Con respecto a los fallecidos, las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico reflejan que 14 personas han perdido la vida en las vías interurbanas de la provincia de Jaén frente a las 12 del año pasado por estas mismas fechas. Datos que se hicieron públicos ayer desde la subdelegación del Gobierno con motivo del Día Mundial en Memoria de las Víctimas en Accidentes de Tráfico. Primer fin de semana de funcionamiento del dispositivo de atención para los trabajadores temporeros en Úbeda. Unas 67 personas han pernoctado estos días en este espacio. Según confirman desde el Ayuntamiento de Úbeda, se están haciendo una media de 20 tests de COVID al día. El sábado, el mediador intercultural y la policía local intentaron convencer a aquellas personas que estaban en cajeros y pasajes comerciales para que subieran al albergue, donde pernoctaron 67 personas. Aún no han empezado todos los tajos, por lo que gran parte de estas personas están sin trabajo. Caritas, por su parte, confirma que cada noche se han dado en torno a las 60 cenas. Por otro lado, desde el área de seguridad ciudadana en el consistorio y con respecto al cumplimiento de la
las medidas, el fin de semana ha discurrido con normalidad en líneas generales, salvo casos puntuales. Y es que, a pesar de la gravedad todavía de las cifras de contagio, siguen las concentraciones de los jóvenes. El pasado viernes, en una operación conjunta entre Policía Nacional y local, se centró en Úbeda, en las zonas de Botellón, disolviéndose una aglomeración de varios grupos de personas en las eras del Alcázar y en la muralla, donde se levantaron varias actas. Y ayer se realizaron los cribados masivos en las localidades de Alcalá la Real, Mengíbar, Torredón Jimeno y Martos. Se aprovechó el domingo, día de descanso habitual, quizá con la intención de que no volvieran a repetirse escenas como las de Quesada, Baeza y Jaén, donde muchas de las personas citadas no acudieron a la llamada de la Junta de Andalucía. Concretamente, 2.340 jienenses fueron llamados. Alcalá la Real, Mengíbar, Torredón Jimeno y Martos han sido seleccionadas para los cribados masivos realizados este domingo. Deteniéndonos en estas dos últimas localidades, actualmente Martos cuenta con más de 600 positivos desde que comenzara la pandemia y similares son las cifras que se barajan en Torredón Jimeno, ya que actualmente la localidad tosiriana sobrepasa los 500 positivos. Ana es vecina de Torredón Jimeno y es una de las personas que ha sido seleccionada para realizarse dicho test. Tras recibir un mensaje, en ningún momento dudó en ir a someterse a la prueba, ya que por responsabilidad social considera que todos los seleccionados deberían asistir. Ana. La verdad es que me ha ido muy bien. Yo, lo que pasa es que desde que me enteré el viernes, pues tú imagínate cuando vemos la tele, esto del palito, metértelo, pues todo el mundo asustado, pero ha sido mejor de lo que yo esperaba. Pero bien, bien, además hay que colaborar. Yo lo tenía claro, vamos, yo no sabía si me iban a avisar, como nadie lo sabía, pero yo lo tenía claro que si me avisaban iba ahí, porque esto es que nos toca a todos y tenemos que colaborar de todas formas. A mí me llegó el viernes por la tarde, pues la organización estupenda, no hemos tenido que esperar. Yo he llegado, yo tenía cita a las 11, he llegado a las 11 menos 10 y rápido, rápido, vamos, habré estado entre la cola y hacérmelo 10 minutos, 15 minutos, muy bien. Pues la verdad es que la gente la veo yo muy angustiada, alguna gente, y veo mucha tristeza porque, claro, es el miedo. Ya, además, todo el mundo te dice, esto se está estrechando el cerco, se está estrechando. Pero luego sí que veo mucha responsabilidad por parte de los ciudadanos, ¿eh? Similar es el caso de Luis. Este vecino de Martos cuida a una persona mayor cercana y cuando recibió el mensaje no dudó en asistir a la prueba para colaborar. Pues la verdad que bastante bien, y muy bien, muy bien. Ha sido la cosa rápida y muy bien controlado todo, la verdad que muy bien. No sé cómo explicarte, una duda, pero después lo ves y dices, pues está bien, lo veo bien, que ya que me dan la oportunidad, la facilidad de hacerme esta prueba, que lo hacen gratuito, que es para descartar, y para ti un beneficio porque dices, oye, mira, y ahora dices, tengo yo la posibilidad de que me lo hagan, pues lo vi bastante bien, lo pensé y dije, sí, sí. Tengo cercanía de mi madre, que es una mujer mayor también, y si te dan esta oportunidad de que tú puedas descartar, lo veo, pues muy bien. Y la primera oleada, como dijéramos, cuando la tuvimos, además, vi la gente muy concienciada. Esta segunda también, veo mucho respeto hacia el tema del virus. Siempre tenemos algún caso excepcional, vamos a poner, como en todos los sitios. Pero no, yo veo, la verdad, la gente muy concienciada cuando va al supermercado, cuando va a la tienda del barrio, en fin, que veo que la gente como que le tiene respeto. En esta prueba, el número de test a realizar obedece a criterios epidemiológicos que son los que marcan el porcentaje de población de cada municipio que se ha de someter a la prueba. Se lo contábamos al inicio con los datos de la incidencia del COVID. Preocupación en la residencia de mayores de Peal de Becerro, 22 casos positivos, de los que 18 son residentes y 3 trabajadores. La residencia de mayores de Peal de Becerro pasa por su peor momento en esta pandemia, ya que 2 de las personas ingresadas son de avanzada edad, con 91 y 95 años. Se sospecha que el virus entró posiblemente por uno de los trabajadores, como explica el alcalde David Rodríguez, y a pesar de extremar las medidas de precaución. Actualmente en la residencia de Peal de Becerro contamos con 18 residentes contagiados, de los cuales 3 están hospitalizados. Esperemos que evolucionen positivamente en estos próximos días, que va a ser fundamental para su salud, y también contamos con 3 trabajadoras contagiadas. Llevamos mucho tiempo, meses, trabajando desde la residencia con gran tesón, llevando a cabo protocolos exigentes y estrictos para evitar que se siga propagando dentro de la residencia
este COVID-19. Da un atisbo de esperanza tras la veintena de PCR realizados la pasada semana, que solo dieran dos positivos, lo que parece ser una señal de que los cortafuegos establecidos están dando resultado. La Fundación Banco de Alimentos de Jaén inicia hoy y hasta el domingo la gran recogida de alimentos en un año en el que la solidaridad es más necesaria que nunca. El formato, lógicamente, de recogida se adapta a las actuales condiciones por la pandemia. Ahora, y para evitar el contacto con los voluntarios y voluntarias, las donaciones se harán bien online o directamente en las cajas de los supermercados y tiendas. La aportación solidaria se canjeará cuando finalice la campaña por alimentos en especie, un método que además, según comentan desde el Banco de Alimentos, les permitirá adquirir aquellos productos y artículos que sean realmente necesarios y en las cantidades precisas. El año pasado atendieron a unas 20.000 personas y ahora ese número, dicen, se ha incrementado hasta en un 25% hasta ahora, cifra que va a seguir subiendo. Dicen, puesto que cada vez hay más nuevos demandantes de este tipo de ayudas. Recuerdan que en la anterior crisis económica de 2008 se pasó de unas 16.000 a unas 40.000 personas atendidas de forma paulatina. Un modelo que creen se repetirá, más demandantes y un perfil que también está cambiando, como contaba el presidente de la Fundación Banco de Alimentos, Francisco Luque. Porque ahora mismo están los ERTES y hay otras ayudas que están ayudando a algunas familias a poder sobrevivir, ¿eh? Pero ya es otro tipo de personas las que están empezando a hacer esa demanda, porque se están acabando los ERTES, porque se están cerrando negocios. Está cambiando. Antes era pues personas como más necesitadas, básicamente, y ahora mismo pues estamos viendo que no, que son familias, incluso pues gente con estudios, claro, y que han vivido de su trabajo habitualmente y que ahora pues están encontrando con que no les llega. Actualmente la Fundación atiende a 183 entidades benéficas de toda la provincia, de una amplia diversidad, y que a su vez atienden a distintos colectivos de personas. El objetivo es que las personas que reciban los alimentos estén reconocidas y registradas como benefactoras de este tipo de recursos a través de los servicios sociales de los distintos municipios. La campaña se va a desarrollar hasta el próximo domingo 22 de noviembre. Hay más noticias que contarles, lo hacemos enseguida a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias. Una veintena de aceiteras de la provincia han solicitado ayudas a la Diputación Provincial de Jaén para la adecuación turística de sus instalaciones. Esta sería la segunda cosecha del sector oleícola, la que tiene que ver con la utilización de las cooperativas y almazaras como lugar de interés turístico para los que vienen a la provincia de Jaén. Cada vez son más las aceiteras que creen en ello. De hecho, más de una veintena han solicitado ayudas a la Diputación Provincial de Jaén para la adecuación turística de sus instalaciones. Se trata de una línea de financiación del organismo provincial dotada con 170.000 euros, más de 27.000 euros para cada entidad beneficiaria para poder sufragar vídeos promocionales o divulgativos, así como el diseño y edición de folletos y cuadernos didácticos. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, hablaba de la buena acogida de la medida para la promoción y consolidación del oleoturismo. Hemos querido consolidar en un momento de especial dificultad ayudas para la mejora de la infraestructura y la promoción del oleoturismo, una línea de subvención destinada al aprovechamiento turístico de la almazara de la provincia de Jaén. Es una buena noticia saber que cada vez más son las empresas, las cooperativas, las almazaras que quieren mejorar su infraestructura en torno a proyectos, por ejemplo, con espacios de recepción de visitantes, adaptación de servicios y de baños y servicio completo para personas con diversidad funcional, por supuesto, espacios de interpretación, espacios para exposición, salas de catas, por supuesto, y una mejor visibilidad de todo lo que sucede en el procedimiento de elaboración del aceite de oliva virgen extra, con incorporación de nuevas tecnologías a este tipo de servicios en torno a Oleotur Jaén, en torno al oleoturismo. En ese sentido, nos congratula poder anunciar pues el aumento, el número de empresas, como digo, que cada vez más se incorporen a este tipo de iniciativa y que, por supuesto, van a tener el apoyo a través de estas subvenciones de la Diputación Provincial de Jaén, que sigue reforzando la estructura turística a través de inversiones concretas en un momento donde tenemos que buscar pues reforzarnos para que un segmento tan importante como el turismo en nuestra provincia pueda seguir creciendo dentro de la dificultad en un momento tan delicado.
Junto a estas 20 entidades, hay otras 13 empresas o agrícolas que han solicitado acogerse a la segunda línea de financiación recogida en la convocatoria de aprovechamiento turístico de Almazaras de la Diputación, que está destinada a sufragar la elaboración de material divulgativo y promocional sobre los recursos oleoturísticos que ofrecen las mismas. En la actualidad, más de 120 entidades de la provincia están adheridas al producto turístico Oleotur Jaén, entre las que se encuentran alojamientos, restaurantes, empresas de servicios turísticos, oleotecas, centros de interpretación o almazaras y cooperativas visitables, entre otros recursos turísticos. Y en clave política se posicionan desde el PSOE de Baeza con respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía anunciados para el próximo ejercicio 2021. Consideran que las cuentas del Gobierno andaluz no son las que Andalucía necesita para superar la crisis económica actual, máxime cuando dicen desde el PSOE tampoco se ha ejecutado el presupuesto para este 2020 en la provincia. A falta de 2 meses para que finalice el año, dicen, el nivel de ejecución actual ronda el 16% según los socialistas baezanos, que dicen echar de menos planes de inversión en comunicaciones e infraestructuras para el próximo año, y critican que pese a haber dinero, este no se esté invirtiendo en ampliar, por ejemplo, las plantillas de docentes o sanitarios. Lo denunciaba Ana Rodríguez en comparativa con los presupuestos generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. Estos presupuestos no brindan los servicios públicos, ni la sanidad, ni la educación, ni generan empleo, como pedimos los y las socialistas. Son presupuestos que llevan proyectos que ya venían heredados de gobiernos anteriores socialistas o que, para colmo, ni siquiera son de otros presupuestos del PP, pero que han menguado la cantidad en sus partidas, han disminuido las partidas monetaria para estos presupuestos. La recreación de la batalla de Rocker's Drift, uno de los enfrentamientos de la guerra anglo-zulú, ha sido sin duda una de las estampas más visuales este fin de semana en Úbeda, en el marco del certamen de novela histórica, que se ha desarrollado de forma satisfactoria. En ella, apenas 150 soldados británicos defendieron con éxito una estación misionera situada junto a un vado del río Búfalo, en la provincia de Natal, en Sudáfrica, frente al ataque de más de 3.000 guerreros zulúes en enero de 1879. Recreación localizada en el centro histórico de Úbeda como una de las actividades del certamen de novela histórica que se ha celebrado este pasado fin de semana en su novena edición. Todas las medidas de seguridad frente a la pandemia que no han mermado el buen ambiente en las actividades, especialmente en estas recreaciones. Los heridos y compañeros que habían sobrevivido al ataque en el hospital. Corrieron hacia nosotros y los recibimos con vítores y abrazos. Nunca pensamos que nadie hubiera podido escapar de aquella ratonera. En un espacio ahora mucho más reducido, los defensores seguíamos enfrentándonos con valentía a los guerreros que nos habían rodeado ya todos completamente. El hospital ardiendo iluminaba una buena parte del campo de batalla. Y esto ayudaba a que pudiéramos continuar. Protagonismo también para los autores en los encuentros con el público y la presentación de sus obras. Nombres como Francisco Vocero, Santiago Mazarro o Juan Torres. También ha destacado la entrega del 9º Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda al escritor Rodrigo Costoya en el auditorio del Hospital de Santiago, donde presentó su novela El Custodio de Libros. Para nosotros es el premio de referencia. Nosotros hacemos novela histórica y de los que hay en España, para nosotros sin duda, por eso lo elegimos también, por eso nos presentamos a este certamen, ¿no? Es el premio más importante de España en lo que respecta a novela histórica, y no solo el premio, es decir, todo lo que rodea este certamen es un evento con mayúsculas, ¿no? Es decir, son todos los días la gente que viene, la gente que participa, las recreaciones históricas, las ubicaciones, las propias localizaciones del evento, la gente que lo organiza, la cantidad de instituciones y también de personas destacadas que están implicadas en algo así, hace que para nosotros fuese, bueno, pues un auténtico sueño solamente el presentarnos, ¿no? Claro, la repercusión que después va a tener, al final escribimos para que la gente lea nuestras historias, ¿no? La repercusión que va a tener para el gran público también, por primera vez, yo solo tengo publicada una novela, esta es la segunda, ¿no? Y es una lucha contra los elementos, ¿no? De repente, pues eres entre Don Quijote contra los molinos y Felipe II mandando los barcos, ¿no? A ultramar, ¿no? Es gritar en el desierto, es dificilísimo llegar a la gente y esto es un gran altavoz, ¿no? La Comisión Lectora, este año, aunque ha ocurrido el tema de la pandemia y tal, hemos podido seguir en contacto continuo gracias al tema de las videoconferencias y
todas las semanas hemos podido hacer una reunión, con lo cual hemos ido descartando novelas y hemos ido puntuándolas hasta llegar a las tres finalistas. Creemos que las tres finalistas tenían un buen nivel, tanto de documentación como en su forma escrita, literariamente. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la novela ganadora, porque ella, como digo, nosotros pensamos que cualquiera de las tres hubiera sido una digna ganadora de este certamen. Estamos en uno de los momentos más importantes del certamen. Hoy se entrega el Premio Nacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, y hay que decir que el certamen, aparte de ser un encuentro literario de los más importantes de nuestro país, también se ha convertido en una plataforma para el fomento de la creatividad y la creación literaria con aquellos autores que ahora mismo están pues desarrollando sus trabajos literarios, ¿no? Queremos destacar el alto nivel de participación, un número muy importante de escritores y escritoras que han entregado su obra y que sin duda alguna hacen posible pues que este certamen siga creciendo. También pues nos gustaría felicitar a Rodrigo, al ganador de este certamen, con su obra El custodio de los libros, que sin duda alguna creemos que va a ser un momento y un punto de inflexión, y eso pretende también, dentro de los objetivos del certamen, para el posicionamiento y la difusión, la promoción de aquellos participantes dentro del certamen. Y creo que año tras año el certamen sigue creciendo porque cumple con los objetivos, entre otros, con el fomento de la creación literaria. Por seguir apostando por este certamen en este año tan complicado, con tantas dificultades, y que bueno, y que al final estemos aquí, podamos entregar el premio y se pueda estar desarrollando dentro de las limitaciones que tenemos, pues este año este certamen de novela histórica, las recreaciones, bueno, por lo poquito que se puede hacer con la medida. Yo creo que la cultura es segura, que tenemos que seguir apostando por la cultura y que no tenemos que tener miedo. En tener la constancia y la perseverancia de seguir manteniendo, a pesar de las condicionantes que estamos teniendo, de seguir manteniendo abiertos actos culturales de este nivel y de este tipo. Yo creo que es lo que deberíamos destacar todos, la resiliencia que estamos teniendo todos, todas las personas, instituciones y personas concretas, en apostar por seguir manteniendo la cultura y hacer que la cultura viva. La rueda de la vida no se puede parar, porque si se para, muy difícilmente volveríamos a poder empezar a andar otra vez. Apostamos por este proyecto en su momento, apostamos por el valor de la gente de Úbeda, de echar a andar un sueño, una ilusión, y en ella seguimos, y seguimos sorprendiéndonos cada vez, ¿no? Que incluso en este año, que todas aquellas cositas que se han sacado desde Úbeda, contra viento y marea, con las circunstancias, pero todo está funcionando bien, todo está saliendo, y hasta ahora, gracias a vuestro trabajo y al trabajo del ayuntamiento y de los demás colaboradores, no tenemos nada negativo que decir, ¿no? Todo está saliendo bien, no ha habido contagios, estamos apostando por la cultura, que es un mensaje muy manido, pero es verdad que la cultura es segura, ¿no? Y que debemos luchar porque no se le cierren puertas ni espacios para seguir creciendo. Cuatro intensos días de presentaciones, encuentros y recreaciones en el marco de esta novena edición del certamen, que ha llegado a su fin a pesar de las restricciones y respetando en todo momento las medidas de higiene y seguridad, así como el uso obligatorio de mascarilla, de gel o toma de temperatura en todas las actividades. Tras unos días de descanso, la Asociación Cero Cultura, organizadora del evento, se pondrá a trabajar ya en la que será sin duda una cita muy especial, el certamen de 2021, en el que se celebra el décimo aniversario. Y en Arroyo Frío este fin de semana ha tenido lugar otro de esos espectáculos más llamativos en esta época del año, la trashumancia de decenas de ejemplares de vacas. No por repetido deja de llamar nuestra atención y en cierto modo asombrarnos esta tradición milenaria de la trashumancia. En el Parque Natural de Cazorla, Cerdo y Las Villas y en un escenario único para contemplar este singular desfile del ganado bovino. Decenas de vacas han discurrido por la mesta del turístico Arroyo Frío en el término municipal serrano de La Iruela. Partieron el 12 de noviembre desde Santiago de la Espada, La Matea, Pontones, Beas de Segura y Puente de Génave, donde han estado pastando durante el verano. Ahora inician su trashumancia en dirección hacia Sierra Morena, donde encontrarán buenos pastos. Las que pasaron ayer por Arroyo Frío fueron 293 vacas y 4 pastores a caballo que las conducen hasta Baños de la Encina. En total serán 8.000 cabezas de ganado las que transiten en un viaje que durará unos 20 días para recorrer 300 kilómetros. Será en primavera cuando las volvamos a ver regresar a las majadas más altas de estas sierras.
Y este próximo miércoles tenemos una nueva entrega de Pasando Texto, que como ustedes ya sabrán, presenta mi compañero, el actor y presentador Chema Fuentes, al que quiero saludar porque sé que además está bien acompañado. ¡Hola, Laura! Joder, que nos pilla aquí hablando. Mira quién tengo hoy. ¿Qué mira tal? Quién tengo hoy, Malena Alterio, que va a venir a pasar texto, ¿cuándo? El miércoles. Por la noche. Por la noche estaré pasando texto aquí con Chema y hablando de cosas súper chulas, de mi teatro y de más cosas. No os lo perdáis, os esperamos. ¡Chao! Y como cada lunes, repasamos la página deportiva con Isidro Escoz, que ya nos deja un avance de Deportes 10. Adelante, compañero. Es lunes y como cada lunes nos disponemos a conocer toda la actualidad deportiva que pasa por fútbol en nuestra provincia, en partidos disputados a puertas cerradas, como es habitual en las dos últimas semanas. Hoy, tras el informativo de 10 Televisión, Deportes 10 Televisión, con toda la actualidad deportiva, hablaremos del descanso de Linares Deportivo en Segunda División B. Por cierto, tiene rival ya de Copa del Rey el próximo 16 de diciembre, será el DUS, el Internacional de Madrid, el equipo que va a enfrentarse a Linares Deportivo en Copa del Rey en la primera fase de eliminatorias de este prestigioso trofeo. También hablaremos en referencia a los resultados de la tercera división, donde destacamos el derbi provincial, el único de los dos que había programado que se pudo disputar en el San Benito. El Atlético de Porcuna y el Torrebrujil se repartieron los puntos con un marcador congelado, 0-0. El Real Jaén cayó derrotado en el Estadio de la Victoria, puerta cerrada, frente al Huétor, con el resultado final de 0-2, y el partido suspendido por COVID en la plantilla del cuerpo técnico del Tornojimeno impidió que se jugara el conjunto tosidano su encuentro del derbi provincial ante el Atlético de Mancha Real. En la División de Honor destacamos otro de los partidos importantes de la jornada, el partido disputado en el Municipal de Baeza, el derbi provincial que enfrentaron, derbi comarcal, al conjunto del Baeza Club de Fútbol ante el conjunto amarillo de El Bejíjar, 0-2. Álvaro Jandra, el autor de los dos goles, fueron los que dieron la victoria finalmente al conjunto de Bejíjar. Y en la división primera de la andaluza, en el grupo segundo, un partido suspendido, el encuentro del Úbeda, que finalmente no se jugó en el San Miguel frente al Navas de San Juan. Hoy conoceremos el resto de resultados y cómo se ha dado la nueva jornada de liga del fin de semana. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Buenas tardes. Mañana martes en la provincia de Jaén tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. Las máximas serán de 25 grados en Andújar, 21 en Jaén capital y en Linares, 20 en Alcalá, La Real, Úbeda y Villacarrillo y 19 en Cazorla. Soplará viento variable flojo en todo el territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos, nos vamos, ya lo hacemos con imágenes de algunos de los momentos del fin de semana del noveno certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda y de esas recreaciones históricas que han sido sin duda todo un atractivo para el público y un ejemplo en el cumplimiento de las medidas de seguridad, ya pensando en la próxima edición de 2021 en el que se cumplirá el décimo aniversario del evento. Mientras tanto, con esta imagen, estas estampas, nos quedamos, cerramos así este tiempo de noticias. Mañana más, gracias por estar ahí, buenas noches. Sobre las 6:30 ya estaba anocheciendo y los zulúes aprovecharon espacios y entraron en masa al porche del hospital, prendiendo además fuego al techo de paja. Una corneta tocó retirada. ¡Retirado! 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 ¡Retirado!
aprovechamos ese momento e intentamos abandonar las posiciones defensivas alrededor del edificio. Desde las barricadas, los soldados disparaban sin llegar a alcanzar a los guerreros que atacaban. Los soldados y pacientes, que aún estaban en el interior, no tardaron en comprobar que los habíamos abandonado a su suerte y que estaban rodeados de guerreros que arrojaban piedras y clavaban sus lanzas en las puertas de las habitaciones para derribarlas. Desde los almacenes observábamos cómo el edificio ardía. Eso sí, vendiendo caras sutiles. Al final vimos cómo por uno de los laterales del edificio se fue abriendo un agujero. Varios heridos y compañeros que habían sobrevivido al ataque en el hospital. Corrieron hacia nosotros y los recibimos con vítores y abrazos. Nunca pensamos que nadie hubiera podido escapar de aquella ratonera. En un espacio ahora mucho más reducido, los defensores seguíamos enfrentándonos con valentía a los guerreros que nos habían rodeado ya todos completamente. El hospital ardiendo iluminaba una buena parte del campo de batalla. Y esto ayudaba a que pudiéramos continuar. Los ataques continuaron durante toda la noche. Cuando el fuego del hospital se consumió y las llamas se apagaron, dejando solo rescoldos, los soldados descubrieron en la oscuridad de la noche el brillo de un color intenso y rojo de los cañones de nuestro refugio. Eso era debido a la gran cantidad de disparos que habíamos realizado. A las 2 de la madrugada, los ataques de los guerreros comenzaron a disminuir y cerca de las 4 se hizo un profundo silencio, roto solo por los quejidos de algún tipo. Pasado las 5, el sol empezó a despuntar por el horizonte para mostrar cuán intensa había sido la contienda. El campo de batalla estaba lleno de los papeles que contenían las cajas de los cartuchos, de cascos, de escudos, lanzas y algún soldado muerto. Y sobre todo, decenas y decenas de cadáveres de guerreros amontonados en grandes cantidades alrededor de todo el reino.